Hello, hello everybody. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Pues voy a comenzar. Nada más estaba checando algo rápido en Facebook, pero ya debe de estar. A continuar. Vamos a ver si me da tiempo de terminar las piernas. Y quiero trabajar la aleta un poco y después yo creo que a ver si me aviento ya el retopo. Sí, rematch más bien. Tomar toda esta parte porque aún le falta poquillo. ¿Qué onda, Stephen? ¿Cómo andas? Saludos, hermano. Muchas gracias. Lo aprecio mucho. Qué bueno que te esté gustando. Ahí va quedando. Todavía le falta un poco de trabajo, pero ahí va poco a poco. Parte de atrás siento que necesito unificar mejor, meter como más pliegues, como la unión de la piel abultándose por ahí. Yo puedo decir lo mismo porque de verdad tu trabajo es increíble, man. Pero lo aprecio mucho, muchas gracias. Para la parte de las patas traseras, lo que voy a intentar hacer es más o menos seguir la misma línea que las patas delanteras, pero sí voy a cambiar un poquito no sé aún exactamente qué voy a hacer, pero vamos viendo.
Y aquí voy a tener que tener cuidado, tal vez utilice un poco el... No sé, voy a ver si lo necesito, pero puede ser que no, el Sculptris. Dependiendo de cuánta resolución necesite al final. Ahorita solo lo que me importa es terminar la forma de esta parte y refinarla un poco para después pasar a la retopo. Entonces, no me preocupo tanto. Ando viendo si funciona este detalle o no, pero como que no me encantó mucho. Vamos a buscar una referencia. Ah, perfecto, está perfecto. Siempre me pasa que pongo un montón de referencias en el tablero primero antes de empezar y de todos modos termino buscando más porque siempre ayuda. Estoy viendo imágenes de iguanas marinas. Está súper interesante las patas. Cuber, buenos días, hasta Melbourne. Good morning, all the way to Melbourne. Yo trato de sí usarlas de repente, pero más que nada es como las referencias luego a mí siento que me sirven mucho como para el feel de la pieza y como que terminas teniendo una o dos o tres referencias principales siempre. Y ya las demás son complementarias. Se ve horrible esto, pero apenas es la base. Se va a ver mejor, lo prometo. Ah, perfecto, Cooper. Eso me da gusto. En caso, si no entiendes algo o tienes alguna duda o lo que sea, puedes también escribir en inglés. No hay ningún problema. Sí, a mí también me pasa igual. Empiezo con una idea y entonces tengo las referencias iniciales, pero después se me va ocurriendo, no sé, alguna asociación en mi mente y busco más referencias de otro tipo y de repente me llega la inspiración con alguna otra idea o qué sé yo. Siempre pasa.
Sí, te entiendo. Aquí va a faltarle un poco de resolución. Ah, pero tu español es casi perfecto. O sea, está muy, muy cañón. Pensando en cómo darle la como profundidad. Sobre todo checando que sí corresponda. Digo, aquí son 4 dedos nada más. Aquí sí le puse 5. A lo mejor debería dejarlo con 5. Digo, con 4. Creo que sí lo dejaré con 4. Mejor. Hola, Juan. ¿Se pronuncia Juan tu nombre? Estoy haciendo una especie de como dios ajolotl. No sé exactamente qué sea, pero empezó la idea como con un ajolote y después de ahí fui cambiándola. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es terminando, digamos, como el sketch, porque pues esto todavía está muy muy low res en algunas partes. Falta mucho detalle. Pero lo que estoy haciendo es como trabajar estas formas para poder hacer una retopo con C-Remesh. Y ya una vez que tenga eso, voy a reproyectar todos los detalles y continuar esculpiendo. Detallar un poco más. Lo voy a pintar, lo quiero posar. Sacar un render. Lo usual. Ponerle alguna post-production que realce aún más el render, no sé. Entonces aquí creo que voy a dejarle la pata con 4 dedos. Ups. Pero para no remeshear, porque no quiero perder el detalle, nada más lo voy a esconder. Al final de cuentas ni va a importar eso. Y ahorita no me preocupo tanto por si esto queda sucio en cuanto a topología, estoy preocupándome más por la pura forma. No importa que la forma se vea bien. Porque una vez que tenga eso, el remesh va a funcionar.
bien importante checarlo de todos los ángulos posibles para ver que no se nos esté pasando y ver que la silueta funcione desde donde sea que lo estemos viendo. Quiero doblar un poquito este dedo, poquito nada más, no mucho, para darle más dinamismo también. Y es bueno tenerlo siempre en polygroups todo, porque es mucho más fácil aislar la sección donde queremos trabajar. Entonces, por eso. Aquí con lo de las patas voy a irlo posando un poquito más hacia como las patas como medio más estiradas. Que al final siento que en la pose final siento que las va a tener un poco más así. Entonces las voy a ir acomodando de una vez. Ah, muchas gracias, Juan. Sí, primero lo que, no sé, cuando hago alguna pieza como de este estilo, que va a ser como para como tipo ilustración, siento que lo más importante es la idea primero, entonces trato de enfocarme en eso, encontrar como el diseño del personaje, la línea del diseño, que es exactamente como lo que quiero lograr. Y entonces, o sea, me pongo a escuchar con puro Dynamesh o con Sculptris hasta encontrar la forma de lo que quiero hacer. No, ahí en ese momento no me preocupo por topología, no me preocupo por polycount, por absolutamente nada de eso. Y ya una vez que lo encuentro, me paso a la parte más técnica de limpiar la geometría dependiendo de lo que necesite, separar por polygroups, que tampoco es realmente muy complicado. Y justo de hecho ahorita tengo... La referencia principal era un ajolote, pero tengo aquí en las referencias tengo ranas, tengo un dragón, se me olvidó su nombre, pero es un como lagarto chiquito que tiene un chorro de escamas, es como una lagartija pero como con armadura, está bien chido. Y luego tengo iguanas marinas, tengo algunas criaturas aquí de otros artistas, pero son pocas. Prácticamente no son ni un cuarto. Prefiero tener como más referencias reales y no influenciarme tanto por el trabajo de alguien más. Trato de como encontrar mis propias ideas y mi propia línea de diseño. Tengo también aquí un perro y tengo algunas referencias de físico-culturistas, porque algo de lo que me gusta mucho de las criaturas es poder mezclar justamente anatomía humana y anatomía animal y incluso no sé, cuestiones que no tengan nada que ver con animales, de repente meterle así detalles como estos, como no sé, como roca o tronco o corteza, algo, cosas así, se me hace interesante. Entonces tengo de todo, trato de incorporar algunos elementos de anatomía humana también, y pues sí, eso es lo que tengo aquí. Gila Monster, puede ser, no sé, déjame checo. No es ese, es uno, es que creo que lo encontré sin siquiera saber el nombre. Ok, es el Armadillo Lizard. No sé cómo se pronuncia en inglés. Armadillo. El lagarto armadillo. Me gustó como tenía unos detalles de la cabeza. Y guardé la imagen.
Y en general es importante, yo sé que es a veces difícil, pero también hay que como seguir nuestro propio ejemplo. Cuando yo estuve dando clases, siempre les decía a mis alumnos que la referencia era como para evitar caer en el error de que creemos que sabemos cómo son las cosas. O sea, si por ejemplo yo digo, quiero esculpir una mano. Entonces he visto miles de manos toda mi vida, millones tal vez. No, tal vez millones, no, pero miles de manos sí, durante toda mi vida. Entonces debería de saber cómo es una mano, ¿no? Y cuando lo empiezo a hacer me doy cuenta que digo, ah, no tengo idea cómo son las manos. Entonces hay que evitar esculpir o dibujar o pintar lo que creemos que sabemos y comenzar a esculpir o pintar lo que realmente estamos viendo. Y entender la referencia, entender también qué es lo que estamos viendo. Sí, es el armadillo Lizard. Guardé una imagen porque me gustaron los detalles. Y últimamente uno de mis brushes favoritos es el estándar. Como que muy al principio no veía realmente el potencial que tiene. Y cuando vas usando otros brushes y vas redescubriendo de nuevo el estándar, te das cuenta de todo el poder que tiene. Está muy cañón este brush. Puede ser un buen de cosas muy interesantes. No, lo hago prácticamente en 3D. Lo que debería de hacer, que no hago, es hacer bocetos, pero para la composición y la pose en 2D. Pero cuando es el diseño, o sea, me salto prácticamente de entrada al 3D. Me funciona mucho ver las cosas como en volumen y formas y ese tipo de cosas. Siento que al mismo tiempo sí me fijo en la silueta, pero mi mente es más tridimensional que bidimensional. Pero tengo un problema. Una vez hice una ilustración. Hice mi propio rediseño como fanart del Cinemorph. El monstruo de Alien. El Alien. Y estaba tan preocupado por hacer el diseño y que quedara el diseño interesante y darle volumen. En 2D. Lo estaba pintando. En Photoshop. Y estaba muy preocupado porque se viera bien el diseño. Los volúmenes, los valores, las proporciones, todo eso. Ya lo terminé y se lo mostré a un amigo que es ilustrador y le pedí feedback. Y su primer comentario fue, se nota que eres modelador. Y entonces ahí me di cuenta que lo había hecho prácticamente en una pose neutral parado. No lo había hecho para nada dinámico. Era como si lo hubiera esculpido, pero en 2D. Entonces tengo yo ese problema, necesito pensar más en la parte como 2D, como de composición, la línea de acción. La pose. Normalmente no pienso en esas cosas, pero también por eso, por lo mismo, un tiempo estuve haciendo estudios y sketches de anatomía humana, pero los estaba haciendo asimétricos, entonces escogía poses que estaban más complejas. Y trataba en 2 horas de no enfocarme tanto en los detalles, sino sacar la esencia de la pose. Enfocarme como en los volúmenes, el peso, la anatomía, la línea de acción. O sea, ¿qué me importa si no terminaba de hacer la mano completa? Pero que estuviera, por ejemplo, si tenía. Déjame checo aquí la cámara. Si tenía la mano de esta forma, por lo menos
los dedos estuvieran como marcados en un arco. Digo, no a lo mejor hacer cada arruga de la mano, sino muy general. Y entonces eso es cierto que me sirvió un montón para darle más dinamismo a mi trabajo. Pero es algo en lo que sí tengo que trabajar un montón. La parte 2D de todo el asunto aún me falla. Muchas gracias, Steven. Sí, yo creo que es importante que todos tengamos siempre en mente cuáles son nuestras debilidades, porque es como muy fácil o hasta cómodo no refugiarnos, pero digamos aplicar la vieja confiable de, me voy únicamente a lo que siempre he hecho y sé hacer. Y entonces descuidamos lo que no sabemos hacer o no lo practicamos tanto. ¿De qué cosa, Liro? Porque dije un montón de cosas, no sé a cuál te refieres. Igual aquí no me voy a clavar todavía tanto con esto porque después voy a hacer el retopo y voy a reproyectar, entonces a esto todavía lo voy a detallar mucho más después. Pero me gusta el look que está teniendo aquí. Y voy a ponerle. Voy a duplicar este. No es exactamente igual, pero me va a servir de base. Por cierto, si no han checado el trabajo de Stephen, háganlo. Definitivamente súper recomendable. Anda aquí en el chat como Smartist. También streamer de Pixologic. Habla inglés, español. Neta, chequen su chamba, vale mucho la pena. Si lo buscan así como Smartist o Stephen Anderson, lo encuentran. Oye, pues hay que reconocer el talento y el trabajo duro y el esfuerzo. Ups, aquí se me fue. No importa, lo voy a eliminar. Nada más necesito la mitad. Y ahorita lo duplico. No pasa nada. No, gracias a ti, men, por darte una vuelta durante el stream. Está cool que no sé, sentir como el apoyo. Muchas gracias a ti. Estoy tratando de hacer como la membrana. Es importante, o sea, como sentir, quiero mantener esa separación, o sea, como que la última falange de los dedos que no contenga esa membrana. De hecho, si nosotros vemos nuestra mano, y eso es algo que no me había fijado hasta hace poco
cuando estaba estudiando la anatomía de la mano ya más a detalle, me di cuenta de eso. Pero si vemos la palma de nuestra mano, déjame checar cómo está la cámara. Si vemos la palma de nuestra mano, podemos contar tres falanges, bueno, tres secciones, y luego comienza la palma. Y si la volteamos, tenemos esas mismas tres secciones, pero son como más largas. Los nudillos corresponden, o sea, esta parte de aquí, en la parte de adentro, corresponde con esto. Entonces, esto quiere decir que tenemos un pequeño cacho aquí, y todo lo podemos ver, como de membrana entre de donde empieza el nudillo hasta donde termina como el primer falange. Entonces, eso es obviamente vestigio de cuando éramos anfibios. Y es lo mismo que estoy tratando de hacer aquí. No, bueno, no exactamente lo mismo, pero digamos la membrana que no abarque todos los dígitos, toda la mano. Entonces, tener cuidado con eso y mantenerla como más, más discreta. No discreta, no sé qué palabra usar, pero más unificada tal vez al resto de la mano. Saludos hasta Colombia, Guillermo. Muchas gracias. Qué bueno que te está gustando, man. Y espero te sirva. Sí, de hecho, sí quiero ir este año. He estado súper ocupado. No tanto con trabajo, pero con cuestiones personales. Y había estado dudándolo de si iba a poder o no. Pero el Summit es al menos como el único evento del año que no me quiero perder. Sobre todo porque es bastante accesible, con eso de que no sale tan caro ir. Y pues no sé, siento que es el único evento en donde realmente puedo, donde puedo nerdear con el resto de los artistas de ZBrush y conocer gente y hacer nuevos contactos y amistades. No sé, comparado con otros festivales, siento que me reditúa más, me llena un poco más ir al Summit que a otros. Entonces, sí estoy planeando ir. Aún no es 100% seguro, pero muy probablemente sí vaya. ¿Tú vas a andar por allá? So this is supposed to be my Spanish stream, but I can speak English as well. Like sometimes people don't speak Spanish, but also want to like watch the stream. They want to comment or like chat, and so it's fine. I can switch languages. It happens all the time, and in the English stream as well. Like I'd be talking in English, and then someone is like, "Oh, I don't understand English or I don't speak English, but I'm watching the stream anyway." And then I switch to Spanish. Ah, perfecto. Ah, pues por allá nos vemos entonces, man. Las ventajas de vivir en California. Deberían de organizar el próximo Summit en Canadá. Yo sé que no lo van a hacer, pero así como como SIGGRAPH, que cambia de sede, que tuvieran el ZBrush Summit en diferentes lugares, estaría interesante. ZBrush Summit Latinoamérica, que después se vayan a, no sé, qué tal Guatemala, estaría bueno, ¿no? Ahí cerquita también de México. No sé, siento que todavía está como muy larga la membrana.
Sí, estaría bueno, ¿no? Estaría chido esa idea. Que decirle a Jaime a ver qué opina. ¿No está como súper fuerte la música? Esa canción. Aquí voy a poner todo en Transpose Master porque quiero hacer unos ajustes a las proporciones generales del personaje. Siento que los muslos están muy cortos en comparación con el resto de las piernas, entonces lo que voy a hacer es utilizar una máscara como a la mitad, más o menos. Ah, no, pero... Tenía la simetría puesta. Nice. Don't think there's any Arabic streamer so far. Hice la máscara sin simetría, ya me di cuenta qué pasó ahí. Va, regreso. Sí, creo que se siente un poco mejor. Y no solo alargar el muslo, sino también en general agrandar las patas traseras. Que se sienta que realmente tiene con qué impulsarse. Entonces, las ranas, esa, más bien las patas traseras, estaba basándome mucho como en las ranas que tienen unas pies y pantorrillas bastante largas. Gracias, gracias, men. Sí, creo que está funcionando ahí. Ahí va. Thanks, Dahanifer. I still feel the same way about other people. I
still feel like, oh man, these guys are so much better than me. But that's a cool thing, like, to always keep learning. Es importante también a veces cuando estamos trabajando como el diseño, la base en general, cuando el diseño aún no está terminado y no hemos llegado a la parte de, ah, oh, me voy a poner a detallar súper cerquita todo, alejarnos lo más que se pueda y ver cómo funciona el todo en su conjunto, ver si la silueta fluye, ver si tiene sentido lo que estamos haciendo. Porque al final de cuentas los detalles no van a servir de nada si el todo no tiene una buena estructura. Entonces por eso no me preocupa si tengo que hacer cambios así de escala o de proporciones, porque al final de cuentas valen la pena. Sí, me gusta mucho más cómo se ven estas proporciones ahora. También tiene sentido que tenga la cola más larga porque igual los anfibios y pues los peces y la forma en que se mueven. Digo, aunque este tiene más anatomía de mamífero que de anfibio. Siento, pero quiero imaginarme que igual mueve su columna de izquierda a derecha y no de arriba hacia abajo, como los anfibios. O los peces, entonces que tenga una cola larga también. Digo, esta aleta es súper importante. A lo mejor aquí esta le serviría, que fuera ancha, le serviría si la mueve de arriba hacia abajo, pero probablemente la cambie. Entonces, terminando la pose, terminando los ajustes, una de las razones por las que lo hago con Transpose es porque puedo manejar múltiples subtools al mismo tiempo, entonces no tengo que mover de uno por uno, puedo moverlos todos al mismo tiempo. Es una de las grandes ventajas. Y ya viéndolo, como lo estaba diciendo hace rato, creo que sí me conviene más si corrijo esto que decía de la aleta de una vez. Sí mantener ese detalle de que esté un poco abierta, pero hacerlo más sutil. Y aquí voy a agregar. Ah, pero este cono tiene.
tenía mucha resolución. Vamos a empezar con menos y... Dos está bien. Y aquí solo unos cuantos, porque realmente no necesito más que esto. Make Polymesh 3D. Y entonces este lo vamos a borrar. Voy a traer el nuevo. Y lo que voy a hacer con este es, voy a crear las espinas dorsales. Aquí en esta aleta voy a poner las espinas. No sé si han visto como... ¿cómo se llama este dinosaurio? Ni siquiera es dinosaurio, es como antes de los dinosaurios. Pero... De hecho creo que el espinosaurio o Spinosaurus tenía... Es la misma idea más o menos, ¿no? Como que la columna vertebral se extienda. Entonces... Dale un poco de resolución y un poco de grosor en la punta. No mucho. Entonces, de hecho, aquí esto debería estar hasta acá. Que es justo esta protuberancia como de la... Digamos, aquí sería donde está la vértebra número 7. La vértebra... ¿Cómo se llama? No me acuerdo si es la... Estas son cervicales, pero... Pues la número 7 es como la de la base del cuello. Entonces, una vez que tenga esta primera... Como espina la puedo duplicar y utilizar varias veces. Entonces así ya puedo ponerle justamente este tipo de detalles a lo largo de toda la... De toda la columna. Aquí la mala noticia es que para hacer esto bien toma tiempo, entonces... Espero no tardarme mucho. Y sobre todo que se vea bien. Thank you.
Sí, calidad siempre antes de velocidad. Gracias, gracias. Es solo que a veces siento que este tipo de cosas pueden ser aburridas. Porque, no sé, podría como... Una de las cosas que podría hacer es a lo mejor hacer un IMM brush o una con una curva. Y entonces seguirlo a lo largo de toda la columna, pero no siento que vaya a tener el mismo control que si lo hago de forma manual. Puedo ver exactamente cada púa, bueno, cada espina, exactamente medir la distancia que yo quiera. Es como, siento que es como un proceso de una escultura más tradicional. Tiene un feeling como más orgánico al final. Por eso me gusta hacerlo a mano. Yeah, it's kind of like a tadpole, like an ajolotl. Have you seen those guys? But they have like the branchiae. What's the plural for a branchia? I don't know. Like the weird things that like coming out of outside of the jaw. I took those, I changed them, and I made them into like horns. So these things are gonna be hard surface, like bone. Like bone structure, not so much like as branchiae. That's why I'm mixing a little bit of like amphibian and like mammal as well. I really like the anatomy of mammals and how they relate to humans. So I took a dog as like the middle section is this thing is pretty much a dog. Dog's anatomy. Aquí solo subdividí un poco la aleta para tener más resolución, que esta también la voy a dar un remesh. Pero me gusta esta. Como que tenga esta secuencia de ondas así. No sé, cuando voy a la playa y como pescado y ver este tipo de cosas, se me hace muy interesante cuando agarro las aletas y así. Aquí voy a ir duplicándolas de una vez, unas cuantas. Creo que esta sería la primera, o bueno, no, una más. Y la voy a poner aquí, como justo en la base de la cabeza. Y ya nada más queda ajustarlas, la longitud y todo este relajo. Otra cosa es que la aleta esta está como un poco gruesa para hacer aleta, pero bueno, ahí va.
Ahorita lo estoy haciendo de uno por uno para... Primero con las espinas y luego ya que tenga esto de aquí del cuerpo nada más voy a esculpir un poco como la unión. Sea, de hecho están bastante anchas, me estoy dando cuenta. Pero pues no se ve mal. Y no mucho, porque no quiero tampoco así super marcar estas espinas. Y entonces ya de aquí puedo tomar el Move Brush con AccuCurve. A jalar esto un poco más así. Que probablemente esto lo vaya a tener que... De todos modos lo voy a tener que remeshar, entonces... Ahora sí, lo intento de una vez. Vamos ponerlo más alto. Con 256 para ver si mantiene... Sí, yo creo que 256 estuvo bien. Mantuvo bastante bien el... la resolución. Me gusta cambiar de matca para tener más contraste o menos contraste o nomás para variarle. Entonces ya viéndolo un poco más de lejos, va marcándose como la aleta poco a poco. Muchas gracias, Stephen. Cuídate mucho. Me dio mucho gusto que pasaras a saludar un rato. Y neta, felicidades por tu trabajo. También está súper increíble. Soy muy fan. De hecho, todavía tengo aquí el sticker que me diste en el summit del año pasado. Acá lo tengo en mi mesita. Cuídate mucho, man, que estés bien. Chao. ¿De Ajolotl en Arabic? I have no idea how it's called in Arabic. Proteus? What is that?
Pues espero que el mío todavía funcione porque ese shortcut, vaya que es bueno, vaya que saca de apuros. Definitivamente el plugin que necesito conseguir es uno que el de hacer criatura chingona, que instalo el botón y ya nada más le doy clic y sale una criatura creada proceduralmente. Ese es el que realmente necesito. ¿Qué es eso? What is that? Shit, what is this? Oh, is this like the blind salamander? It's similar to that one. It's actually really similar. Because the axolotl, it's supposed to be like a. It's like an animal that never leaves the larval stage. Because, like, it's like a giant tadpole that never fully finishes the metamorphosis. But this thing is really similar. They have like really tiny eyes. They can barely see. Yeah, I remember I saw this one some time ago. This looks so weird. Yeah, because I searched Proteus before and something about like circuits. I found something about circuits. Or like a software with circuits, I don't know. And I was like, what? What is this? So I haven't saved. I'm gonna save. Hey, Arcjuntos. Sí, acá sigo. En Canadá todavía. Probablemente durante un buen rato. Me gusta. La verdad es que la estoy pasando muy bien y pues el futuro pinta prometedor. Entonces sí voy a seguir acá un rato todavía. Sí, la verdad es que me ha gustado bastante. Pues es difícil, yo creo que es imposible decir a ciencia cierta lo que el futuro te depara, pero no está en los planes. O sea, obviamente no te puedes decir, ah, nunca voy a regresar, porque a lo mejor puede que ya de plano no encuentre nada de trabajo aquí y pues sí tenga que regresarme. Pero no está dentro de los planes, ni a corto ni a largo plazo. Obviamente, pues sí, se extraña un montón a la familia, a los amigos y todo eso, pero mis papás emigraron al Distrito Federal, a Ciudad de México. Ellos son de Chihuahua y de Zacatecas, otros dos estados en México. Entonces, digamos como que, o sea, yo igual crecí lejos de mi familia, de lejos de mis abuelos y primos y todo eso.
Pero, o sea, sé que ellos también, entonces fue como un sacrificio que valió la pena al final. Entonces lo veo como, o sea, como ese ejemplo que ellos me dieron. Entonces no me molesta mucho la idea de no regresar, si es por algo que valga la pena. Y como la verdad siento que fue la decisión correcta venir a Canadá, pues no creo que regrese pronto, la verdad. Me gustaría mucho sacar la residencia permanente. Depende de la provincia. La verdad es que Quebec es la más difícil de todas, tengo entendido. Principalmente por la cuestión del francés, pero también porque Quebec es como una nación. No, no voy a decir país, porque país es o sea, es la entidad política, y pues sí es una entidad política, pero no al grado de lo que sería Canadá. Pero sí es una nación. Sí tiene su propia cultura, su propio idioma, sus propias festividades. Y sí es bastante diferente al resto de Canadá en muchos aspectos. Entonces, ellos manejan lo de la migración diferente. En British Columbia, por ejemplo, gente que viene de Vancouver me dice que es mucho más fácil. Y no descarto la idea de irme a Vancouver un tiempo. Estaría padre. Pero pues hay muchas cuestiones, como el hecho de que, por ejemplo, ahorita está llegando mucha gente a Montreal proveniente de Vancouver, y con mucha de la gente que he platicado dicen que está mejor la situación aquí en cuanto a los trabajos y la oferta laboral que hay que en Vancouver, está mejor Montreal. Entonces como que no siento que tenga tanto sentido tener que ir a Vancouver a buscar trabajo. Obviamente, si encuentro una super oferta, pues claro que la tomaría. Pero me gusta Montreal, me gusta mucho, independientemente del super invierno espantoso que tiene. La ciudad me gusta mucho. Y pues sí, a lo mejor la residencia saldría más rápido en British Columbia o en otros lados, pero aún no sé. Voy a ver, depende de qué tanto se esté, cómo vaya avanzando todo. Y aparte estoy aprendiendo francés, entonces creo que sí puedo lograr ahí como pasar el examen y todo eso. Porque en esta ciudad sí puedes sobrevivir con puro inglés. Pero qué chiste tiene eso. Entonces sí, esa es la única cuestión que ve que es un poco más difícil. Pero bueno, no es imposible, ciertamente. Aunque ahorita acaban de haber elecciones el año pasado y el nuevo gobierno está como medio roñoso con los migrantes. Entonces ahorita creo que tienen congelada. Porque aparte en Quebec tienes que sacar primero una... es como un paso anterior a la residencia. Tienes que... como una preaprobación por el parte del gobierno de Quebec. Entonces creo que ahorita tienen congeladas esas. Y por más que quisiera no puedo hacer el trámite. Tengo entendido. O a lo mejor es para la ciudadanía. La verdad no me acuerdo bien, pero necesito checar. Ya en estos días voy a hacer un examen de francés. Y eso me va a dar una idea de como más o menos en qué nivel ando y todo eso. Y ya de ahí pues voy viendo. ¿Qué onda, Gabriel? Oui, j'apprends le français. Petit peu, toujours, avec mes amis au travail. Entonces ya puedo entenderlo bastante, pero me falta mucha práctica al hablarlo y todavía tengo muchos errores en vocabulario y
y en gramática, pero ahí la llevo. Sí, gracias. Pues siento que es como, hasta cierto punto, como una obligación de que si pienso quedarme aquí, pienso vivir aquí, pues por lo menos hablar el idioma de la gente de aquí, ¿no? Eso me parece lo más lógico y lo mínimo de mi parte. Porque yo o sea, lo vi en México en la unidad, de departamentos donde vivía, allá en México. Teníamos unos vecinos que eran, no sé si eran refugiados, pero definitivamente eran migrantes, eran de Medio Oriente. No supe nunca de qué país, porque no hablaban español. Y con trabajos ahí medio masticaban el inglés. Los niños, tenían niños chiquitos, los niños sí hablaban español, se juntaban con los otros niños del vecindario y de la unidad. Y pues obviamente los niños sí le aprenden, pero los adultos no interactuaban y no se integraban con nada. Entonces, eso no quiero que ese sea el caso, obviamente. Si ya vas a vivir en otro país, tienes que aprender el idioma de ese país. Yo digo. Entonces, aunque aquí, obviamente, pues el inglés es un idioma oficial de Canadá, pero Quebec es un caso especial, entonces toca aprender el francés. Y luego está la cuestión de que el francés de Quebec es bien diferente al francés de Francia, entonces depende con quién lo practiques, pero yo empecé aprendiendo el francés de Francia y ahora estoy tratando de adaptarlo a lo que hablan aquí en Quebec. ¿Qué onda, Gabriel? Pues comenzar a ganar dinero. Yo lo que te recomendaría es que empezaras. Si eres estudiante y sabes usar Maya ZBrush, yo recomendaría que empezaras de generalista. Porque como generalista puedes hacer modelado, puedes hacer texturas, puedes hacer animación, rig, renders. Entonces, si empiezas a tener una buena base de generalista, puedes buscar de repente trabajitos así de freelance. De que sacar un render para tal, o sacar una animación sencilla para tal, o un personaje para tal. Entonces, y ya de ahí vas armando en tu tiempo libre portafolio y te vas especializando en la parte que tú quieres. Si lo que te interesa ahorita es el dinero, yo sí te recomendaría más la parte como de ser generalista. Desafortunadamente no todos tienen el chance de tener como tanto tiempo libre y ponerse a o los recursos para ponerse a hacer portafolio únicamente. Entonces, a veces toca chambear y sí, pues generalista sería mi recomendación. Pero también depende mucho como en qué nivel de la escuela estés ahorita, cuánto lleves ya estudiado. Depende de muchos factores. ¿Beams, Leo? Órale. Tandem sí lo he escuchado. Había usado Duolingo, pero la neta es que lo he descuidado, no lo he usado tanto últimamente. Pero Tandem ya lo había escuchado, lo voy a probar. Y ese de Pimsleur suena chido, lo voy a abrir ahorita para. Para checarlo ahorita que acabe el stream. Órale, te expones por mensajes privados. Suena bien. Suena bien. Gracias por la recomendación, man. No, de nada, Gabriel. Espero que te sirva. Y muchas gracias. De verdad aprecio mucho que te guste mi trabajo y que me sigan. Lo aprecio muchísimo. Muchas gracias. ¿Qué onda, Mandonga? Pues no sé.
Hasta ahorita nadie más ha mencionado nada, entonces no sé si los demás me escuchen bien. Pero probablemente sea algún setting de tu, de cómo tienes el volumen. Mejor todavía le falta un buen esto, pero ahí la llevo. Ahí va poco a poco. Sí, Ark tiene razón. También cuando ya vayas aprendiendo más campos, vas a ir dándote cuenta qué es lo que te gusta y qué se te facilita más. Y entonces vas a trabajar más en eso y le vas a agarrar más gusto todavía. Y es como, como un círculo vicioso, pero vicioso bien. Aquí creo que se me volteó ahí la superficie, no sé qué pasó. Modelar y animar. A mí me gusta mucho hacer texturas y fíjate que me gusta mucho hacer UVs. Es algo que disfruto un montón. Es como muy, es como algo tranquilo. Es como cuando estoy haciendo UVs, es como todo está bien en el mundo. Obviamente si es un modelo como muy repetitivo, muy tedioso con piezas chiquitas, pues sí, puede ser medio cansado, pero me gusta bastante hacer UVs. UVs y retopo. Me gusta mucho. Y justo modelado y animación son dos de las áreas con más demanda en la industria. Si quieres ser modelador o quieres ser animador, de una vez les advierto que van a tener que trabajar probablemente bastante más que otras, que otros puestos, porque son los puestos que tienen más demanda. E incluso hay otros puestos que en los que se gana mejor. No necesariamente los animadores o los modeladores son los que ganan más, justamente porque tienen más oferta. Mucha gente que quiere ser eso. Entonces, sí hay que ser bastante bueno, hay que trabajar un portafolio personal. Yo, por ejemplo, lo he visto con otros, en otros puestos no es como tan vital la parte de estar trabajando un portafolio o de tener trabajo personal aparte de lo que haces en el estudio. Pero con modeladores y animadores es fundamental, definitivamente. Híjole, yo no recomendaría hacer las UVs con ZBrush si apenas estás aprendiéndole. Porque no tiene tantas. Todavía no han sacado el Peel UVs que anunciaron en el Summit. Es algo que estaba esperando un buen porque es como el UV Editor que ya. O sea, ya es como una herramienta mucho más parecida a un UV Editor. Yo te recomendaría Maya. El UV Editor de Maya ahorita está bastante bien.
y puedes aprender lo básico con ese. Si ya quieres especializarte un poquito más en programas que son más enfocados a sacar UVs, UV Layout y Resum Labs, esos dos. Aunque UV Layout tiene una interfaz que parece del siglo antepasado, pero tiene herramientas muy buenas. La única bronca es que es más difícil de aprender. Por lo mismo de que la interfaz no es tan intuitiva y los videos que tiene de las guías y los tutoriales que tiene en la misma página son videos viejos. Entonces, este programa es el que utilizábamos en el estudio cuando yo estaba en Surfacing, cuando estuve en On el año pasado. Utilizábamos este programa y ahora que estoy en Reel, igual la gente de Surfacing sigue utilizando este programa. Es como estándar en la industria para las UVs, pero sí requiere de que te claves un poquito más en aprenderlo. Entonces siento que para aprender los básicos te recomendaría Maya. Y Maya porque es como súper accesible y es el estándar en la industria. Entonces todo mundo va a usar Maya en todos los estudios. Si dices, ah, yo sé hacer UVs en Maya, o sea, vas a poder trabajar en casi cualquier lado. Blender, exacto aquí como dice Vida Drainer, Blender también es la otra opción que recomendaría por la accesibilidad, o sea, porque es gratis. Y de hecho los UVs en Blender son bastante fáciles de hacer. Déjenme leer aquí los mensajes que se me pasó un se me fueron bastantes. Ah, sacar UVs para videojuegos es divertido. Pero a mí me gusta mucho. O sea, en cuanto a personajes, toda la parte orgánica me gusta muchísimo hacer UVs de personajes orgánicos porque también depende mucho de dónde lo vaya a pintar, pero he hecho UVs para videojuegos, donde realmente tienes que pensar dónde esconder ahí el sim y dónde hacerle ahí el truqueado para que no se vaya a ver el superfold de la textura, o incluso hasta para como animación y cinematics que lo vas a pintar usualmente con Mari, entonces puedes tener un poco más de soltura. Que los sims no importan tanto en programas como Mari. Entonces puedes ahí como hacer las cochinadas que quieras, pero ambos procesos tienen su chiste, está padre. Y sí me gusta mucho. Siento que es como uno de los pasos más importantes que a nadie le importan. Sí, al final del día es lo mismo, estoy de acuerdo, vida. Hello, thank you so much, Anant. Now, these names are hard to pronounce sometimes. I hope I'm saying it right. Sí, ahorita obviamente estoy trabajando un poco más lento de lo normal porque pues estoy platicando aquí y todo. Que es justo lo que me gusta. Me están haciendo este momento un poco menos tedioso ahorita que con tanta espina que estoy poniendo aquí. Se puede llegar a ser de repente un poco, no aburrido, pero sí tedioso, laborioso. Pero justamente es lo que siento que vale la pena. Con este tipo de cosas, si queremos que se vea bien, hay que hacerlo realmente que se vea bien. No hay atajos. Se la vive en el gym. No, hombre, posar esto va a estar bien divertido. Ya lo estoy viendo. Cuando vaya a hacer la curva de la columna, va a tener que recomendar un montón de cosas a mano, pero bueno.
Así es esto. ¿Todos me escuchan bien cuando hablo? ¿Sí me escuchan bien todos? Que lo tengo al 100, el output. Lo tengo al máximo. Sí, a ver, déjenme checar si puedo hacer algo al respecto. Checando, es lo que ando checando, déjenme ver. ¿Me escuchan mejor ahí? ¿Sí? Okay. ¿No está muy alto? Sí, sí, para bajarle poquito. Ah, ¿se escucha mejor? Okay, entonces yo creo que sí voy a mejorar este setting. Si me escuchan mejor así. Qué bueno que me dicen. Para tenerlo en cuenta para la próxima. Según yo, estaba escuchando bien, pero... pero sí, gracias. Ah, perfecto. Va, así lo dejo entonces. Pues lo que pasa es que he cambiado un poquito de profesión, así como tal cual, déjenme. Sí, no me he dado cuenta que estaba haciendo este cochinero, déjenme, lo voy a corregir mientras les cuento. Yo me gradué de la escuela en el 2012, diciembre del 2012. Pero empecé a trabajar en un lugar en el DF que se llama Render Farm Studios como generalista en el 2011. Empecé a trabajar desde que estaba en la escuela. Y he tenido... sí, desde el 2011. Entonces ya serían más o menos... pues este año como 8 años ya de chamba. Porque empecé por ahí de septiembre, octubre. Y afortunadamente he tenido chance de trabajar en un montón de áreas diferentes. O sea, he trabajado para televisión, para cine, para internet, para publicidad, para impresión 3D, para videojuegos e incluso para medicina y cuestiones acá. Pues sí, más técnicas y aplicaciones médicas y así. Pero no ha sido constante porque... ah, y también he sido profesor, maestro de... estuve dando clases en el TEC de Monterrey y en Escena. Entonces, en Escena 2 años, en el TEC nada más un semestre, pero
Igual estuvo cool. Y no ha sido como súper constante porque no he tenido como un camino así de como en una sola dirección, sino que ha estado medio como revuelto. Entonces, sí, mi carrera ha dado un montón de vueltas, pero ahorita ya está un poco más encaminada. Vine a Montreal el año pasado y el primer trabajo que conseguí fue de fue en Surfacing para la película de Playmobil, texturas y shaders. Y actualmente estoy como modelador en ReelFX. Yo quería originalmente pues modelado de texturas, pero cuando hice la entrevista me comentaron que el equipo de modeling ya estaba lleno, ya se habían ocupado todos los lugares, pero que había chance de entrar como artista de surfacing. Y como pues también desde que empecé a trabajar he hecho texturas y ya había trabajado texturas para videojuegos y para animación y para cine, pues dije, va, sí me lo aviento. No era lo que yo originalmente quería, pero tampoco es que me moleste. O sea, me gusta hacer texturas y todo también. Entonces empecé como texturas, como artista de surfacing aquí en Montreal. Y para después el siguiente contrato busqué modeling y afortunadamente sí se dio la oportunidad. Y entonces ahorita estoy trabajando como modeler en ReelFX, que acaban de abrir estudio en Montreal. Gracias, man. Saludos, Diego. Saludos hasta Perú. ¿Cómo andas? Aquí corrigiendo la cochinada que hice hace rato porque no me había fijado que estaba traspasando la aleta hasta que prendí la visibilidad doble. Y me gusta bastante que hacer esto a mano porque también le va dando bastante irregularidad y eso ayuda, siento, a que se vea mucho más natural, mucho más creíble. Que no se vea tan limpio, así tan artificial. La verdad es que no sé, porque yo fui también durante todo este tiempo que empecé a trabajar en México desde el 2011 hasta la fecha, bueno, hasta que me vine a Canadá, que fue en enero del 2018. Fui freelancer en México de manera intermitente. Entonces hubo periodos donde de repente hacía uno que otro trabajito y otros periodos donde estaba full time freelance. Y allá, pues, o sea, era declarar los impuestos de forma normal, declarar tus ingresos y ya. Pero había muchas formas de deducir impuestos, porque podías, por ejemplo, gastos, podías como declarar muchos de tus gastos en equipo, en incluso la renta, decías como tu espacio de trabajo, cosas por el estilo, pero los servicios, la luz, el internet, no sé cómo funciona en Canadá, pero me imagino que es muy similar, pero sí me imagino que los impuestos han de ser bastante más altos o diferentes. No he freelanceado aquí. Mi permiso de trabajo está ligado al estudio donde estoy trabajando. Y tengo entendido que no, por ley, no tengo permitido freelancear a menos que sea residente. Entonces también es otra de las razones por las que me gustaría. Porque si el plan es ya quedarme aquí, pues no descarto la posibilidad de regresar al freelance. Ahorita por lo pronto quiero seguir en el estudio, quiero seguir en un ambiente como con otras personas durante un buen rato, pero no descarto de regresar al freelance después. Entonces creo que sí, es importante, o sea, creo que tengo que ser residente al menos, pero la verdad sí desconozco cómo funcione al 100%.
Sí se puede trabajar en el rubro. Lo que pasa es que tienes que ser como, sí, o sea, si vas a trabajar en esto y vas a ser freelancer, tienes que ser súper consciente de que eso se convierte como en tu vida completa. Es bien difícil, es muy cómodo cuando estás en un estudio, te dices, ah, ya se terminó el trabajo, ya me voy a mi casa. Pero cuando eres freelance, como que eso no existe mucho. Y aparte, además de estar trabajando, tienes que seguir aprendiendo, seguir actualizándote con los programas, porque siguen saliendo nuevos programas, o los programas se sacan nuevas versiones, o lo que sea. Entonces, tienes que estar siempre al tiro con todo eso. Es pesado. Por eso es que el concept, o sea, como que he visto mucha gente que hace freelance de concept. Y es más sencillo porque nada más tienes que, o sea, saber, por ejemplo, ZBrush o Photoshop, o reduces un poquito ahí esa parte. Pero también conozco otros que son así como full time freelance de producción y que manejan Maya, ZBrush, Marvelous, Mari, Substance. Entonces, también hay que tener en cuenta que, pues, obviamente todo eso cuesta. O sea, tu tiempo cuesta aprenderlo, cuesta mantenerte y cuesta tu nivel, entonces tienes que cobrar bien. Pero eso se va logrando con la experiencia. O sea, mientras más vayas trabajando, más vas a ir sabiendo esas cosas. La pose para modelar un personaje tiene que ser una pose neutra. Yo no soy tan fan de las poses T. Cuando el personaje está completamente con los brazos así en horizontal. Yo no soy muy fan de esas poses. Porque siento que no es una pose muy natural. Y la mayoría del tiempo el personaje va a tener los hombros hacia abajo. Puede tener las manos. Dependiendo qué tan, o sea, no sé. Depende de qué tan exagerada sea la animación. Si es muy cartoon o lo que sea. Pero incluso en el estudio los personajes los modelamos con las manos. O sea, con los brazos como en diagonal hacia abajo. En pose A o W, o no sé cómo le digan. Y para personajes más realistas, también prefiero mucho más. Esa pose es mucho más natural. Porque la pose T ya conlleva como una contractura ahí de los músculos. Contracción de los músculos. Entonces no soy muy fan de esa pose. Yo diría como brazos en neutral hacia abajo, diagonal. Más o menos eso sería lo que yo haría. ¿30 días para un modelo? Pues qué era o qué. Pero sí, es padre cuando entras como en esa zona y te clavas y le das. Y las horas pasan y de repente empiezas a las 9 de la mañana y ya ves, ya son las 4 y luego vuelves a ver y ya son las 10. Y ya te estuviste 12 horas dándole ahí. Es padre cuando pasa eso. Aunque también es importante no quemarte luego, luego. Sobre todo si quieres estar en esto un buen rato. Sí, he sabido y conozco gente. He sabido de casos y conozco gente yo en lo personal que se quemaron rapidísimo por estar de intensos. Pero entonces hay que como que encontrar un balance. Sí, exacto. Sí es padre cuando te cae la chamba, pero cuando no, pues ahí entonces lo que toca es como invertir en ti, o sea, como sacar más proyectos personales y seguir haciendo portafolio porque eso es lo que sigue atrayendo clientes. Yo ahorita, por lo pronto, estuve casi 2 años como freelancer en México y quiero estar un buen rato como artista fijo. Quiero descansar un poco del freelance por varias razones, pero una de ellas es la seguridad. Entonces, como ya en estos meses muy pronto va a venir mi esposa, entonces, o sea, como que tienes que pensar en más cosas. Ya es un poquito diferente cuando otras personas dependen de ti.
Entonces la seguridad es importante. Y no me imagino a la gente que tiene hijos y freelancea. Ay, la neta, mis respetos. Checando aquí las referencias. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? No, ¿de qué, Diego? No hay de qué. Se nota que ya me aburrí de hacer esto. Ya casi acabo. Bueno, no. Me falta todo esto, pero... Pero pues ahí va. Lo que no quiero es aburrirlos a ustedes. Estoy haciendo... Estoy esculpiendo esta criatura. Yo ahorita yo creo que ya es... Ya me quedan 15 minutos de stream. Yo creo que ya no vale la pena ponerme a hacer el remesh. Pensé que sí me iba a dar tiempo de terminar toda la columna y luego hacer el C-remesh. Pero eso lo puedo dejar para el próximo stream. Y... Porque... O sea, quiero mostrar algunos como tips de cómo para que salga la topología más limpia. Y y seguramente algunos settings de ahí como moverle para que, pues sí, o sea, que el remesh se logre lo mejor posible. ¿A cuáles figuras te refieres? ¿3D print? Sí, usualmente, dependiendo del tamaño. Pero usualmente sí lo haces por partes. Haces algo que se llama keying. Que key, de la palabra key, de llave. Entonces básicamente lo que haces es crear una protuberancia. Y como la otra parte en la pieza donde se va a insertar esa pieza. O sea, básicamente es una protuberancia y un hueco. Y entonces ahí se ensarta. Y hay varias formas de hacerlo, dependiendo qué tan complejo quieres que sea o qué tan preciso quieres que sea. Y otra cosa es que tienes que tomar en cuenta que para gastar, no sé, o sea, si voy a hacer esta pieza de un tamaño, no sé, unos 20, 30 centímetros, no la puedo hacer sólida. Es muchísimo material gastado, entonces... Tienes que hacer la pieza hueca, tienes que marcar los keys en puntos estratégicos donde no se vaya a ver. Por ejemplo, si yo quiero imprimir todo esto, no tiene sentido que separe las piezas porque va a quedar una línea. Va a quedar marcada aquí la línea. No sé dónde lo separe y se va a ver las piezas ahí, pegadas. Entonces, toda esta pieza, todo el cuerpo. Sería una pieza completa. A lo mejor puedo separar la cabeza. Y no se nota tanto. Se va a notar acá abajo, pero a lo mejor se puede esconder el corte. Lo podría poner aquí, por ejemplo. Pero lo que sí podría hacer es, obviamente, estos cuernos.
podría separarlos en sus diferentes piezas con su llave. Y también la aleta, toda esta espina dorsal, ahí hacerle un hueco. O sea, si lo quito, podría marcarle aquí el hueco donde se inserte. Entonces, la impresión 3D es interesante porque sí tienes que tomar todo eso en cuenta. Muchas veces cuando estamos trabajando algo en digital, decimos así como, ah, pues, o sea, mientras se vea bien en la pantalla no importa tanto, pero cuando ya es impresión 3D, tienes que tomar un chorro de cosas en cuenta también. Si es un personaje que va a estar parado, que realmente no, o sea, el balance esté bien y no se vaya a caer, cosas por el estilo. Pero es padre. ¿Qué onda, Jefferson? ¿Cómo andas, men? Buenas noches. Llevo esculpiendo y modelando desde el 2011. Y pues he hecho algunos trabajos de impresión 3D, he hecho algunos trabajos de videojuegos, he hecho algunos trabajos de animación, he hecho algunos trabajos de cine. He hecho un poquito de todo. Pero pues sí, más o menos empecé en el 2011. Aquí voy a tomar este para esta pieza de aquí. A mí me gusta mucho. Pues es básico, o sea, es lo mismo. ZBrush sigue siendo ZBrush, nunca le quitan absolutamente nada. Entonces, todo lo que ya sepas usar de ZBrush sigue estando en las nuevas versiones. Simplemente le van agregando más y más cosas. Entonces, me gusta bastante. Tiene la cuestión de los folders, que para este no lo he utilizado, pero, o sea, yo creo que ahora sí voy a poner un folder para todas estas espinas ahora que acabe. Pero tiene la cuestión de los folders. Tiene unos filtros de non-photorealistic render que están bastante chidos. Yo en lo personal no los uso tanto porque mi trabajo es de producción. Pero para artistas, o ilustradores, pues sí, sí está bastante cool. Entonces, tiene un chorro de herramientas nuevas. Tiene unos alfas, una herramienta para creación de alfas que está muy, muy chida. Ahorita ya no me da tiempo de mostrarla, pero a lo mejor en otro stream la puedo mostrar. Pero es con el Spotlight. No sé, o sea, si aquí, por ejemplo, abro lo que sea, le da tu Spotlight. Tiene aquí unas nuevas herramientas. Estas herramientas aquí con verde y rojo que manipulan primitivos que yo puedo crear para crear alfas. Entonces está súper interesante. Me gusta un montón porque la forma en la que lo puedes hacer es súper sencilla. La única desventaja es que no los puedes guardar como imágenes después. Tienes que guardar digamos, como que la colección de alfas directamente ahí en ZBrush. Pero está súper cañón todo lo que puedes hacer.
Sí, definitivamente me confié en cuánto me iba a tardar en terminar todo esto. Dije, ah, sí, sí me da tiempo de acabarlo y luego hacer el rematch, pero bueno. Poner esta espina de una vez acá. También tengo que ver porque no sé si a lo mejor voy a tener que adelgazar muchas de estas espinas. Pero bueno, ahí veo. Ahí veré. Espero que no. ¿Qué onda, John? ¿Cómo andas? Ricky, si se va a realizar animación facial de un personaje, ¿se mueve la cara con la boca neutral o con un espacio adentro? No, definitivamente con un espacio adentro. Pero no sé a qué te refieres con boca neutral. O sea, si ¿sí se modela con la boca neutral? Es decir, no le haces ninguna expresión de sonrisa o de enojo o la boca abierta, la modelas neutral. O sea, los labios cerrados, pero sí tienes que tener el hueco adentro porque obviamente va a abrir la boca, entonces pues, o sea, puedes hacer nada más como tener los labios y extruirlos un poquito hacia adentro y dejar ya así, o sea, cortar ahí la geometría, o puedes tener la cavidad completa. Depende mucho del proyecto y de cómo se vaya a ver, pero muchas veces puedes nada más fintearle con, no, o sea, no tienes que hacer la cavidad completa, puedes ahí fintearle nada más con poner los dientes, la lengua y las encías, y ya con eso medio lo tapas. Si es un proyecto para una película, pues sí tienes que tener la cavidad. Usualmente, por ejemplo, para personajes genéricos, se tiene un base mesh y ese base mesh ya nada más se esculpe, se ajusta. En ZBrush usualmente es lo más sencillo porque, pues, para las facciones, ya sea cartoon o realista. Es lo más fácil. Si es un personaje específico, si tiene facciones específicas, sí se tiene que hacer primero la escultura y luego la retopo. O no, tal vez no se tiene que, pero es la forma más fácil. Porque puedes trabajar las facciones exactamente como las requieres. Y ya cuando está el diseño del personaje completo, entonces trabajas la retopo. Ese es como el workflow actual. Que prácticamente se hace en cualquier lado. Sí, a mí también me gustan mucho Jefferson. Son
Están súper cool, están súper interesantes todo lo que puedes hacer. Ya espero que saquen el PLUV, ya lo necesito porque sí quiero ver cómo puedo hacer UVs en ZBrush. Forma rápida, sería súper útil, súper, súper útil. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo y ahora sí, como cambié mi stream a los lunes, sí me tengo que ir en punto porque en una hora después viene... Ah, no me acuerdo quién más viene, pero... Pero hay otro, alguien más que streamea después de mí. Entonces, sí tengo que cortar a tiempo. Pero bueno, gracias de nuevo a todos. Siempre es padre poder platicar con ustedes y que me hagan preguntas y que salga la discusión. Es cool y que me acompañen y que les guste lo que estoy haciendo. Entonces, se los agradezco muchísimo. Voy a volver a streamear la próxima semana, el lunes 27. 38 subtools. Sí, lo que pasa es que estoy ahorita, tengo las escamas estas separadas porque las estoy duplicando, pero eso va a ser un solo subtool después. Entonces va a bajar a como, como 8 o no sé cuántos son. Son poquitos. Pero sí, bueno, muchas gracias. Se los agradezco mucho. La próxima semana voy a volver a streamear el lunes. Aún no sé si en inglés o en español, pero pues voy a postearlo en Facebook. Ahí les aviso, para que quieran caerle a la misma hora. 5 p.m. hora del Pacífico, 8 p.m. hora del Atlántico. Y si están en Europa o en algún otro lado, no tengo idea qué hora sean, pero bueno, ahí nos podemos ver la próxima semana. No, Ricky, estos no los subo a mi Twitch personal porque son parte del canal de Pixologic. Entonces todos estos videos se quedan guardados en el Twitch de Pixologic y luego después ellos los suben a YouTube, al YouTube de Pixologic, de ZBrush. Ahí los puedes checar y cada uno de nosotros, cada uno de los streamers, tenemos nuestro propio playlist. Entonces si quieres checar todos los streams de alguno de los artistas que quieras ver, puedes checar todo su playlist, ahí están todos los videos que han hecho. Ahorita por el momento no estoy streameando en mi canal personal, pero me gustaría retomarlo pronto. Ahorita por lo pronto nada más estoy en el canal de Pixologic. Pero bueno, mi nombre lo puedes encontrar así tal cual. Si buscas José Rosales ArtStation, debe de salir. Sí, no debería de estar oculto ni nada. Pero bueno. La próxima semana, si toca continuaremos y les muestro cómo haría el remesh. Pero bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Ricky. Lo aprecio mucho, pero no, todavía falta un buen. Cuídense mucho. Nos vemos. Que estén todos muy bien.